San Jerónimo constituye como un plan piloto a nivel nacional, y eso es realmente importante reconocer el esfuerzo del Ministerio de Agricultura, de Sierra Selva Exportadora, por hacer esta labor de apoyo a las asociaciones. Bueno, Sierra y Selva Exportadora tiene un trabajo articulado con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Nuestra función es básicamente de asesoría a nivel de gestión empresarial, a nivel de gestión de calidad. Vemos todo el proceso de trazabilidad del producto. Esta carga que estamos presenciando ahora de quinoa orgánica hacia Francia constituye la tercera operación que realiza nuestro cliente, la cooperativa agraria Machu Picchu de Apurímac. Y de acá ya está próximo al embarque hacia el puerto y de ahí hacia el mercado de Francia. Todo ese proceso de acompañamiento es el que desarrolla Sierra y Selva Exportadora. Este hecho importante de poder exportar un producto bandera en San Jerónimo, en Andahuaylas, en Apurímac, como es la quinoa orgánica, nos tiene motivados a todas las autoridades. Tres cuestiones importantes hay que destacar en esta operación. En primer lugar, provienen de la agricultura familiar. Hoy día ya están consolidados y hoy día ya llegan a los mercados internacionales. En segundo lugar, PromPerú oficialmente ya los acogió como clientes de ese sector. Es decir, van una promoción comercial internacional intensa, lo que les va a ayudar a diversificar mercados y quizá obtener información para tener diversificación productiva. Y por último, esta cooperativa se acoge a la Ley de Promoción Agraria, que ha sido una ley recientemente prorrogada por 10 años más, cuyos beneficios, como podemos ver, son extensibles a la gente de escasos recursos. Gobierno del Perú. El Perú primero.